What's going on, guys? It is your boy Rupert here. Estoy aquí con Jaime, el maravilla. Mexican Rupert! Y Sandra, la hermosa. ¿Ese es tu handle? Es mi handle. Mexican Rupert, yeah, okay. Wow. Mi contenido es todo de comedia y de inspirar a mis dreamers. Yo le digo cool. A mi gente, es dreamers. Wow. Chase that dream. Yo como inmigrante, como DACA recipient, yo empujo que no tienes nada de excusa para seguir ese sueño. Wow, qué bonito. Nada. Es verdad, qué bonito. Y yo te quería preguntar a ti, tú tenías un buen padre, una buena madre, tenían dinero, no estaban ricos, pero ya tenían dinero. ¿Qué usabas tú to fuel to fuel chasing the dream? My desire, el deseo de querer hacer, de querer dedicarme a lo que me quería dedicar y de cumplirlo. Porque hay mucha gente que tiene dinero y dice, estoy bien, estoy cómodo, ¿para qué? Bueno, mi mamá era cantante, ahora pinta y es compositora. Entonces ella me pasó lo artístico por cordón umbilical, o sea, the umbilical cord, ¿no? Eso es imposible to deny. Yeah. Mi padre siempre se aseguró como buen padre que no me faltara un techo y que no me faltara comida, pero nunca puso un peso en mi carrera. Hay una percepción equivocada que la gente cree que él pagó por mi carrera. Eso nunca pasó. De hecho, él no quería que me dedicara a esto, porque obviamente pues, quería que fuera empresario como él, ¿no? Pero lo que sí me dijo, mira, como cualquier papá lo haría, me voy a asegurar de que nunca te falte comida y de que nunca te falte un techo. Y de ahí en fuera, como mano, échale ganas, porque yo, aparte, no conozco a nadie en la industria, no sé nada, pero just make sure you excel. Yeah. Just make sure you excel. Exacto. Y que seas bueno. Y si quieres ser bolero, o sea, if you want to shine shoes, that's totally fine. Pero si yo no llego al Zócalo de México, donde están muchos boleros, si yo no llego al Zócalo y me dicen, mire, joven, ese cuate de la esquina, Jaime, le va a dejar, es el que mejor deja los zapatos. Eso quiero que tú hagas, que siempre busques excelencia. Yeah. Que siempre busques excelencia. Y un amigo de la familia, Quincy Jones, lo estaba entrevistando un día, y le dije, oye, estás produciendo los Oscars 1996. Wow. Y le digo, oye, los Oscars lo van a ver 400 millones de televidentes. ¿No te da miedo? Y me paró inmediatamente on my tracks. Dijo, no. Yo, miedo, esa palabra no existe, cara. El miedo no existe. Miedo o doubt son puertas psicológicas que tú te estás cerrando antes de que sepas que se van a cerrar. Yeah. Nunca. Sí, afrontas todo con respeto. With respect, con preparación, pero nunca con miedo. Fuck fear. Sí, es cierto. Sí. It kills a lot of people. Fear kills a lot of people. Oh, yeah. Y hay mucha gente que se siente perdido y por el fear no avanzan. Exactamente. Sandra, tú desde chiquita sabías lo que querías hacer porque sí. Estabas en la escuela escribiendo canciones sí. Y hablaban a tus padres que ella no anda poniendo atención, no anda participando. ¿Qué ese deseo de escribir y cantar? ¿Siguió toda tu vida o hubo momentos donde lo tuviste que dejar, olvidar un poco y recogerlo otra vez? Bueno, te agradezco primero que estuviste haciendo tu research sobre nosotros, gracias, pero sí. Sí, total, la verdad, bien bonito. Gracias. Yo no salía al recreo, yo me quedaba en el salón escribiendo poesía y como letras que según yo se iban a convertir en canciones. Entonces, realmente yo empecé cantando a los 9 años. A los 14 años hago un concurso de canto entre muchas escuelas y gano el primer lugar. Uh-huh. Y a partir de ahí me llaman y me invitan a estar en un grupo que se llamaba Perfiles, en donde yo estuve 6 años de mi vida, sacamos 2 álbums y de ahí se acerca una televisora conmigo y me dice, yo quiero sacarte tu primer disco de solista, pero para eso quiero que hagas una telenovela. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer una telenovela? Yo soy cantante, yo no soy actriz. Súbete a mi moto. ¡Súbete a mi moto! Sí, éramos 5 protagonistas, estaba Bárbara Mori, yo, Vanessa Villela, Vanessa Costa y otra chava. Sí, éramos las 5. Entonces me aventaban así, yo sin saber ni siquiera actuación. Yo decía, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me sentía fuera de lugar. Que aparte al son de Menudo, ¿qué pedo? Aparte. Entonces aprendí obviamente ahí, me aventaron a parte de protagonista y me enamoré de la actuación y fue ahí donde dije yo, me quiero ir a Los Ángeles a vivir para estudiar realmente esto. Entonces a los 21 años decido irme a Los Ángeles a vivir para empezar a estudiar de todo. Y te voy a decir, estudié hasta tubo, baile de tubo, improvisación, canto, baile, cantaba como R&B, soul con una maestra African American. Entonces aprendí realmente de todo, inclusive comedia, drama, de todo. Y me empezaron a llamar en México para seguir haciendo cosas de actriz. Uh-huh. Entonces fue como, realmente me fui metiendo más a la carrera de actuación. Pero mi pasión siempre en la vida fue la música. Yo empecé cantando a los 9 años canciones rancheras, mariachi, porque mi abuelita me decía, apréndete esta, y esta. Me regalaban cancioneros mexicanos. A los 14 años empecé a tocar la guitarra. Madres. Entonces,
imagínate lo talentosa que es, que se aprendió la Feria de San Marcos, no se la sabe nadie. Esa pinche que la no se la sabe me nadie. La hizo aprender. Ella se la sabe todo de principio a fin. No, y la de ahora, ¿qué te ha sido? Vemos tranquila, te dejo también. No, mira. Que nunca. Tenía a mi hermana atrás, sí. Hacía shows todos los domingos, entonces mi hermana se ponía atrás y me decía. Porque era que nunca. 11 nunca. Son 11 nunca. Y hasta el día de hoy que tengo shows de mariachi, sí. Yo ahorita con mi mano aquí hago porque no tengo a mi hermana. Sí. Y luego, Jaime, ¿qué es el sueño ahorita en esta parte de tu vida? ¿Cuál es el sueño? What's that dream you're chasing right now? El sueño, brother, es estar siempre para mi familia, estar para mis hijos, para mi esposa, seguir que la vida me siga bendiciendo con trabajo. Para que pueda seguir providing a mi familia. Yeah. Es muy importante. Luego algunas personas te preguntan, como si fuera algo malo, te preguntan, ¿regresarías a México a hacer novelas? Como si fuera insultante. Y es, brother, uno, no es insultante. Dos, quien sea que me ofrezca trabajo, sea México, trabajo, novelas, Estados Unidos, Colombia, España, series, lo que sea, voy a estar siempre agradecido porque me dé la bendición de tener trabajo, claro. Y de poderle proveer a mi familia. Es lo más importante. Yeah, yeah. Entonces ahora el sueño se vuelve en ser el mejor padre para mis hijos, en tratar de ser un buen ejemplo, de enseñarles todo lo que pueda, darle las mejores herramientas que pueda darles para que tomen las mejores decisiones conforme vayan creciendo. Y obviamente que Dios me siga bendiciendo con trabajo para que pueda seguirle proveyendo a mi familia. Sobre todo que en esta carrera de repente estás arriba, de repente estás abajo. Entonces nunca sí, te lo claro. puedes creer, es siempre estar buscando el siguiente trabajo. Yep. Y estamos empleados por un periodo de tiempo muy corto y es next, y ¿qué sigue? Entonces nunca tienes nada asegurado. Yep. ¿Y cuál es tu sueño también? Mi sueño, tu vida. Yo también igual que Jaime, yo tuve mi época de chiquita, de la ambición, de Hollywood, de todo lo que yo quería lograr y estaba nada más súper mega workaholic, sí, estaba mega workaholic. Hoy en día que ya tengo a mi familia, que ya tengo a mi esposo, que tengo a mi hijo, yo lo único que quiero son realmente proyectos que me permitan estar con mi familia, que no me quiten tanto tiempo. Entonces esa es mi prioridad, obviamente amo la música, sigo amando la música y cada vez que puedo voy a cantar a donde me inviten. La gente ya no me cree que canto porque me han conocido en esta faceta de actuación, pero en realidad mis inicios fueron de la música y lo sigo haciendo y ojalá que me den chance de seguirlo haciendo. Guys, an amazing story de mis fellow dreamers aquí como ustedes que también tenían sus sueños. Yep. Andan trabajando, hicieron unos y andan tratando de agarrar otros. Así es. Por favor, vayan a ver su película. Por favor. Gracias, sí. Y ¿sabes qué? Hang in there, guys. Hang in there. Porque esta administración va a pasar y Estados Unidos y sus sueños son mucho más grandes que un individuo, que una persona que se le tuerce la nuez. Yeah. A mí también se me tuerce la nuez, pero es diferente, es algo más positivo. Y para hacerlos reír, no para destrozarlos como el otro, pero es muy importante que sigan sus dueños. Don't give up because this thing's gonna get better. Yes. Things are gonna change and estoy seguro de que este país y lo que ustedes han aportado a este país es muchísimo más grande que solamente una persona que se le va las cabras al mundo. Sí. Y prepárense. Es muy importante que estén lo más preparados posible para que cuando llegue la oportunidad estén listos para dar el salto. No pongan la excusa ni no anden haciendo nada más en la casa. Hay que estar así. Sí, hay que seguir trabajando. Totalmente. Mientras pasa esto, hay que seguir trabajando. Porque mucha gente piensa que nunca dicen, ay, no me ha llegado la oportunidad. No me ha llegado la oportunidad. Aquí no. Las oportunidades están volando arriba de nosotros. Yeah. Y nosotros decidimos si brincamos y la agarramos. Mm-hmm. Y si brincas y la agarras, no se va a desarrollar solita. No. Tienes que echarle agua, tienes que prepararla, tienes que ser disciplinado, que entregarte, que trabajar, que despertarte, que trabajar 12 horas al día. O sea, no. Que la gente, no hay nada mágico, man. Yeah, no. Nada pasa por magia. Nothing special. Nada pasa por magia. Todo es por esfuerzo, por dedicación y por entrega y por estar encima de las cosas. Couldn't have said it better. Thank you guys for watching. Please go support these guys in the movie. Yes, go. Gracias. My boyfriend's man. February 21st. February 21st. Yeah. See you. Hey, thank you so much. Qué gracias, fellow YouTuber. Gracias. ¿Verdad? Super bonito. Gracias. Gracias. Thank you, man. Muchísimas gracias. Yes, go to this. Oh, okay. Just pantalones y botas y chingada. Vete medio. Got it. One, two, three. Make sure that I get okay. Yes. Thank you so much. Gracias, Rupert. Thank you, brother. What a great interview. Sí, I love you. Thank you so much. Gracias. Igualmente, un placer. Muchísimas gracias. Thank you.
Lo que yo me trato, Siri, be quiet. Siri, no, Siri, nunca vas a poder. Es tontísima, no entiende. Siri. No entiende nada, güey. Ya quisiera tener, ya quisiera ser un poco, ya quisiera parecerse un poquito a Alexa. Y cuando le hablas no se calla. No se calla, no.